la exposición está basada en los viajes que yo hago a Chile todos los años. Vengo siempre en verano. Y lo más heavy de Chile es el sol. Así, una radiación pica, duele. Y yo quería ver cómo podía funcionar una cosa que me pareció interesante, que era tratar de pintar los dibujos que hago yo. Que son unos dibujos que yo hago, que me siento así por hora y trato de dibujar de una forma diferente, así, de una, como si fuera otra persona. Y eso llevo haciendo por N tiempo. Entonces quería captar cómo estos personajes podían existir en un espacio que podría ser parecido a algo que tiene que ver con Chile, que tiene que ver con el sol y con una cuestión media playera psicodélica que me interesaba, que era como más entretenida. Y la psicodelia para mí es una cosa rara porque es chistosa. Es una cosa así como entretenida, pero también puede ser potencialmente seria, porque cuando la psicodelia empezó, o la idea de los colores psicodélicos y los patrones así visuales, tienen que ver con las drogas, tienen que ver como con no ver el mundo de la forma que uno lo ve normalmente, estar en un estado alterado, que tiene que ver un poco con los dibujos y también tiene que ver con el sol, porque el sol, como cacháis, cuando estáis afuera en el sol, mucho rato empezáis a sentirte mal o a alucinar, ¿cachai? Sobre todo eso me pasaba en el desierto. Hice varios trabajos en el desierto, en Chile. Los dibujos son como personajes, son como actores, son como... Entonces pueden existir en diferentes espacios, son espacios de pintura. Entonces yo quería que se parecieran a lugares que más o menos podrían ser como reconocibles, que tienen que ver con Chile, así el paisaje chileno y la luz de Chile, que es como... Uno mira para afuera y la cuestión es sobreexpuesta, todo es sobreexpuesto. Tú miras un blanco en verano en Chile y te duele el ojo al tiro, porque refleja demasiado. Yo quería que las pinturas hicieran algo parecido, que tienen como una cuestión de interacción de color que molesta. No es lo mismo que mirar un blanco de verdad, sino que es un efecto en la pintura que tiene que ver con el mismo efecto que pasa en la vida real. Y Sol chileno, porque Sol chileno suena como una canción así como de estadio, así. ¿Cachai? Es casi soy chileno, que me da risa, como vivo en Gringolandia, entonces sol chileno es como decir soy chileno, pero también el sol de Chile. La pintura tiene está acotado históricamente, no todo el mundo pinta, pero todo el mundo ha dibujado, esa es como la diferencia. Entonces por eso me interesa en el dibujo. Entonces estas pinturas son pinturas de dibujo, entonces tienen como un espacio medio raro. Igual estas pinturas fueron hechas para ser expuestas en Dieque, pero también para hacer que existieran en otra parte. Pero inicialmente fueron para este lugar específicamente. Yo pensé que esas dos pinturas iban a ir ahí. Pensé que iba a poner dos acá, más o menos eso sí, más o menos. Pero yo quería que se abrieran las ventanas y que se pudieran ver de la calle. Y eso es site specific en cierta forma, porque las pinturas igual son site specific en el sentido que deberían funcionar en cualquier lugar, incluyendo casa. Que a mí siempre es como lo que más me interesa de las pinturas, que alguien viva con las obras, me parece súper raro y bonito. O sea, a mí me gustaría vivir con mi trabajo, pero como lo hago y se va, nunca tendría que tenerlo así como decorando mi casa. Eso es súper diferente a que te inviten a un lugar y piensa en el lugar, en la gente que va a ir a la exposición, y es mucho más enfocado y la exposición sale más fuerte como exposición, como evento, por eso. La exposición de pintura siempre son como medio raras, así como que depende el nivel de cuánto le importa a la gente la pintura, ¿cachai? Y eso es relativo.